Las competencias del siglo XXI son las habilidades y aptitudes que se consideran fundamentales para tener éxito en el mundo actual. Estas competencias se agrupan en 4 categorías: maneras de pensar, maneras de trabajar, herramientas para trabajar y maneras de vivir en el mundo. En esta ocasión estaremos conversando acerca de la inclusión de habilidades del siglo XXI en el currículo, un tema sin duda fundamental. Y para ello tenemos el día de hoy 2 expertos. Tenemos la gran fortuna de contar con su experiencia y me permito presentarlos. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Gilantón. Él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Durante 30 años fue profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y hace 14 realiza su trabajo en el CONEX. Ha estudiado y realizado investigación en torno a la sociología de la educación superior y epistemología de las ciencias sociales. Es integrante, además, del programa de estudios sobre la educación superior, el PUES, de la UNAM. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Agri. Nos acompaña el día de hoy también el maestro Juan Masashi Kikushima Palacios. Él es profesionista multidisciplinario y multicultural. Es ingeniero físico industrial por el Tecnológico de Monterrey y egresado de la maestría en ciencias en física médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan tiene más de 10 años de experiencia en educación superior y actualmente se desempeña como director de asociaciones universitarias para Coursera y cuenta con una amplia experiencia en educación en línea, área que incluye 2 de sus pasiones, la educación y la tecnología. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Jackie. Pues estamos aquí tratando de platicar y conversar acerca de estas habilidades del siglo XXI. Ya vamos hacia la segunda, no hacia la mitad más bien del siglo. ¿Qué deberíamos estar integrando en el currículo? ¿Cuáles son estas habilidades que nos están haciendo falta en la educación superior? Desde sus contextos, ambos son expertos, están cerca de la educación. Desde su experiencia, ¿qué nos está haciendo falta en las instituciones de educación superior? Comencemos, Manuel, por favor, si nos quieres dar un contexto de qué serían estas habilidades. Sí, con todo gusto. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto estar contigo, con Jacqueline y con todas las personas que nos ven. Curiosamente, yo voy a empezar por algo que considero que es un cimiento que en los edificios, obviamente, pues no se ven cuando están construidos. Y creo que a la educación superior en México le hace falta un pilote en los cimientos, porque, voy a decirlo de una forma muy fuerte, la contratación de nosotros como profesores universitarios descansa mucho más, casi siempre exclusivamente, en las calificaciones o certificados que tengamos. Y en rarísimas ocasiones tenemos para ser contratados que mostrar que tenemos destrezas pedagógicas. Hay una especie de desprecio por la complejidad de la acción docente. Ya no digamos de la acción docente en este nuevo siglo con estas características que estamos teniendo. Yo quisiera invitar a ustedes a pensar por qué el hecho de saber de algo me habilita para poder diseñar estrategias pedagógicamente orientadas que generen un ambiente de aprendizaje para que, como dice Piaget, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. En ese ambiente de aprendizaje, con ciertas estrategias, con ciertas herramientas didácticas bien pensadas y que nosotros conozcamos, podamos ser buenas y buenos profesores. Creo yo que, independientemente, lo diría, de si es con GIS y con el pizarrón verde, si es con una varita en la tierra para hacer una figura, o si es con una máquina como las que estamos usando ahora en los salones virtuales, etc., la carencia de una formación pedagógica es un mal que subyace, creo yo, a la gran mayoría de los profesores y profesoras de la educación superior y también de la media superior. En realidad, los profesionales de la docencia
son los profesores y profesoras de la escuela básica, a los cuales despreciamos. ¿Por qué? Porque tenemos doctorado. Quisiera que este fuese mi primer aporte, porque creo que va a ser la base de lo que podré luego argumentar. Claro, esta formación pedagógica que pareciera que, pues, si uno estudia otra cosa que no es pedagogía, ¿dónde se obtiene? ¿Cómo se va formando? ¿Cómo se va gestando un docente de cualquier otra asignatura que no es pedagogía? Juan, ¿qué podrías decirnos al respecto acerca de estas habilidades, de esta formación pedagógica, de las certificaciones, de las destrezas? Estoy completamente de acuerdo. Yo tuve la oportunidad de impartir cursos antes de unirme a Coursera para alumnos de ingeniería de pregrado, de licenciatura. Y sí, yo tenía mi formación como ingeniero físico, mi maestría, pero nunca nadie realmente me enseñó a cómo enseñar. Y creo que estas habilidades de enseñanza, de docencia, se considera que están limitadas únicamente para aquellos profesores, para aquellos instructores de educación básica o de educación media superior. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo en que estos cimientos para aprender a cómo enseñar faltan en la docencia actual. Claro, entonces no solo tenemos las habilidades del siglo XXI que habría que incluir en el currículum para estudiantes, sino que nos están haciendo esas mismas habilidades para incluir en la formación de docentes. Manuel, ¿cómo podríamos subsanar esto? ¿Qué haría falta? Sí, a ver, yo sí quisiera ser muy, 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 muy honrado. Yo soy sociólogo. Juan tiene una preparación que yo no tengo y que además aprenderé mucho de lo que él nos aporte. Yo lo que considero es que si nosotros queremos, digamos, contribuir en la formación de una persona, con cualquiera de los medios de que dispongamos, que pueden ser tan viejos como de hace 1000 años o tan modernos como los de este siglo, deben descansar en una capacidad pedagógica de la que carecemos. Y esto es un signo, a mi juicio, fuerte, de la falta de aprecio que hay por la actividad docente. Es decir, incluso en las universidades decimos que tenemos carga docente, como si fuese un fardo, como si fuese un costal encima. Yo no he escuchado a nadie decir que tiene una carga de investigación. La investigación es laboriosa. La docencia es una losa como la del Biblia. A eso me quiero referir. Es decir, hay una falta de aprecio por la docencia. En consecuencia, yo creo que lo que tenemos que reconocer es que urge que a todos los que estamos contratados como académicos y académicas en la educación superior, pues seamos conscientes de esta carencia y las instituciones hagan un esfuerzo por dotarnos. No es cierto que perro viejo no aprende truco nuevo. Yo estoy dispuesto a aprender, ¿no? Incluso en el Colegio de México invitamos a varios profesores normalistas que nos enseñaran y nos dijeron que es una rúbrica, que hace. Sí, hay que tener humildad y decir, oigan, échenos la mano, porque ya sea en un salón de clase, con una pantalla o con un pizarrón o a través de un sistema de educación a distancia o de educación abierta, esa carencia de la base pedagógica está generando, creo, fallas en nuestro trabajo como docentes. Eso es lo que se me ocurre, reconocer que nos hace falta y estar dispuestos, tanto las instituciones como nosotros, a subsanarlo para poder luego en las plataformas que dispongamos hacer mejor nuestro trabajo. Por supuesto, Manuel. Invitamos a la audiencia a que nos compartan a través de las redes sociales de COAED y de Mirador. ¿Cómo perciben esta cuestión que nos pone Manuel en la mesa, esta capacidad pedagógica? Los maestros con los que nos hemos formado, ¿cómo hemos sentido estas capacidades? Y si somos docentes, ¿qué nos haría falta? ¿En qué nos hace falta formarnos? Compártanos en redes sociales nuevamente, COAED, estamos viendo en pantalla las redes de COAED y de Mirador,
y aportemos a esta conversación. Regresamos entonces con Juan. Juan tiene este contexto justamente de los MOOC, de estos cursos masivos abiertos en línea, que pues son una opción justamente de formación continua. Es una opción para quienes queremos seguirnos formando y encontrar justamente aquello en lo que queremos seguir aprendiendo. Juan, ¿qué puedes comentarnos acerca de esta opción que existe ahora con estos cursos masivos? Nosotros a través de la plataforma hacemos investigación y publicamos informes precisamente acerca de las habilidades que identificamos más en demanda dentro de la plataforma a través de estos cursos masivos, de estos MOOCs. Y yo creo que actualmente las habilidades del siglo XXI en las que deberíamos incluir en el currículo educativo actual se dividen en tres grandes secciones, las voy a dividir. En primera, yo creo que están las habilidades digitales básicas, que son desde el uso básico de sistemas operativos como Windows, macOS, Linux, el saber utilizar la computadora, el saber utilizar el Internet para enviar un correo, para crear un documento digital, y en general, las habilidades que contribuyan al desarrollo de capacidades empresariales y digitales básicas. Uso de hojas de cálculo, sistemas para el análisis y visualización de datos como Power BI de Microsoft o Looker de Google. Y en esto yo englobaría como este primer conjunto de habilidades digitales básicas. Y después creo que hay que poner también atención al desarrollar habilidades digitales más avanzadas, que ahorita también están en alta demanda, como lenguajes de programación, habilidades en ciberseguridad, habilidades en aprendizaje automático o machine learning, como se le conoce en inglés, y todo lo que tiene que ver con ciencias de datos. Y todas estas habilidades sin descuidar las habilidades empresariales y humanas, que creo que son básicas a través de todas las disciplinas, como escritura, resiliencia, liderazgo, adaptabilidad, ahorita súper importante con todos los cambios y avances tecnológicos que vemos en la academia y en la industria, y también cultura organizacional. Entonces yo dividiría en esos tres grandes grupos esas habilidades del siglo XXI que deberíamos de incluir en la currícula académica. Muchas gracias, Juan. Y bueno, aquí ya tenemos estos dos grandes panoramas. Por un lado, las habilidades digitales, que sin duda tenemos que aprender a convivir con ellas, pero nos dice Manuel también con esta base pedagógica. ¿En qué ejemplos que ustedes pudieran compartirnos podemos ver prácticas exitosas de inclusión de esto justamente, de un ambiente donde haya una base pedagógica, pero que se integren la tecnología, que es una parte que no podemos obviar ahora en las prácticas pedagógicas? Manuel, ¿algún ejemplo que pudieras compartirnos de algo exitoso en este sentido? Sí, cómo no. A mí, cuando escucho a Juan, digo yo, ¿cuánto ignoro? Es decir, una buena actitud ante la docencia que ahora Juan nos da con su conocimiento experto es escuchar. Y yo lo que diría es que estas habilidades de las cuales Juan nos ha dado tan detallada noticia descansan en habilidades y capacidades del ser humano que yo creo que no tienen fecha de caducidad y probablemente sería muy difícil ubicar su origen, pero que consisten en la capacidad de argumentar con lógica aquello que, porque sabemos leer y comprendemos, podemos hacerlo nuestro y compartir. Es decir, El empleo, por ejemplo, en mi trabajo hoy en la mañana, ¿no?, que estuve en un taller de tesis, es impresionante como para una persona, yo nací en 55, tengo 68 años, es decir, yo he visto pasar el teléfono casi casi de estos que daban vueltecita a los celulares, es decir, hoy advertí qué potente puede ser la inteligencia artificial para, por ejemplo, en las tesis de doctorado, elaborar los estados del arte. Por estado del arte entendemos que cuando yo quiero investigar sobre un asunto, pues tengo que enterarme
¿Qué sabe el mundo de ese asunto? Porque investigar es producir conocimiento nuevo para el mundo, no conocimiento nuevo para mí. Conocimiento nuevo para mí es estudiar. Porque investigar es producir conocimiento nuevo, pues para una comunidad de referencia. Bueno, yo recuerdo haber hecho fichas, ir en las bibliotecas. Ahora hay varios programas, disculpen, yo no sé cómo se llaman bien y los opero mal. Pero vi cómo la recopilación de la bibliografía relevante para cuatro temas de tesis, haciendo bien las preguntas que se tienen que hacer y siendo un experto en el campo, porque a veces también al recopilar las cosas, estos algoritmos no suelen equivocarse, pero aprenden de nosotros. Entonces yo daría como ejemplo de hoy en la mañana cómo en muy poco tiempo pudimos hacer mapas de cadenas bibliográficas necesarias para tener las bases suficientes para ver dónde está el límite conocido, por ejemplo, de un problema al respecto de las características de las estudiantes que optan por las carreras STEM. Así de fácil. Entonces, yo digo, hay muchas personas que se asustan con estos aparatos o con la inteligencia artificial. Juan seguramente no, pero yo cuando apareció dije, Dios, no, se acabó mi trabajo, ¿no? Pero esos son puros sustos temporales. Ahora vi cómo los muchachos usan eso y cómo en un diálogo, o sea, son instrumentos, las habilidades son capacidades para usar instrumentos que potencian nuestra capacidad, pero que no generan la capacidad cognitiva que genera una formación clara en la lectoescritura y comprensión. Para decirlo muy sintéticamente, nosotros tenemos que pasar por un proceso previo a esto en que aprendamos a leer para después leamos para aprender, ¿no? Aprender a leer es básico. Aprender a leer bien, no solamente son textos, es el mundo, etcétera, para luego leer para aprender. Y en leer para aprender sí quisiera incluir estas habilidades que ha dicho Juan y que creo yo que sí necesitamos incluir en el currículum y sí necesitamos los profesores y las profesoras de la universidad invitar a los muchachos a que entren. Y además, entonces, ya tengo dos trabajos. Uno, que me ayuden a ser mejor profesor. Y el otro, que Juan, por favor, me prepare para tener un mejor conocimiento de cómo manejar esos instrumentos tan poderosos. Yo no le tengo miedo. Cuando salió la imprenta, dijeron que iba a desaparecer el libro. Es decir, no tengo miedo, más bien estoy abierto. Pero tenemos que tener, creo, la clave para cualquier aprendizaje. Saber reconocer lo que no sabemos. Qué buen ejemplo, Manuel. Muchísimas gracias por traerlo al centro, porque esta es una habilidad del siglo XXI que de verdad tiene muy poquito tiempo, un año, año y medio, y ya tenemos que estar preparados para ello. Herramientas como las que mencionas, el ICIT, Consensus, Perplexity, que permiten el manejo de PDFs de artículos académicos y la conversación que se puede tener con ellos ahora, la extracción de datos específicos es muy precisa. Ya más allá de ChatGPT, el contacto con estas herramientas de investigación y cómo va a cambiar la investigación, es realmente, creo, una de las habilidades con las que estamos de frente. Juan, ¿cuántos MOOC nuevos hay sobre inteligencia artificial generativa e investigación con inteligencia artificial generativa? ¿Qué podrías comentarnos? Muchísimo. De hecho, lo que nosotros hemos identificado es que la inscripción a cursos relacionados con inteligencia artificial o Machine Learning ha aumentado tan solo en México en un 1000%. Y se espera que para el próximo año se tenga aproximadamente un 35% de aumento en la demanda de puestos relacionados con esas habilidades. Entonces, sí es algo que explotó, que ha crecido muchísimo. Y aunque algunos de nosotros ya a veces nos estamos cansados un poquito de que todo sea inteligencia artificial, yo creo que va a seguir creciendo por un buen rato más. Esto no se detiene, ¿verdad? Juan, ¿algún ejemplo que tú quisieras compartir acerca de dónde ves integradas estas habilidades del siglo XXI?
Sí, nosotros lo que hemos visto con los programas académicos que ofrecemos a través de Coursera en asociación con nuestros socios universitarios es la introducción al currículum de certificados diseñados y elaborados, producidos no por otras universidades, sino por la industria. Es decir, estos certificados como soluciones en la nube de Amazon Web Services o los certificados en ciencias de datos de IBM, el certificado de Google para soporte en tecnologías de la información, son ahora muchas universidades en Estados Unidos los están integrando como parte de su currículum o incluso homologan créditos a alumnos que hayan completado estos certificados antes de entrar a una licenciatura o incluso a una maestría. Entonces, esto yo creo que es muy, muy revolucionario porque ahora la educación de este tipo de temas o de este tipo de herramientas no solamente viene desde la parte académica, sino también de la industria. Y yo creo que la industria avanza tan rápido y sobre todo la industria tecnológica avanza tan rápido que las instituciones académicas tienen que reforzar sus conexiones con estas tecnologías y con estas industrias para entender qué habilidades realmente requieren tener los alumnos al momento de entrar al mercado laboral. Y creo que la integración de estos contenidos al currículum universitario se va a volver cada vez más relevante. Claro, y aquí esto es algo muy interesante, esta relación industria-universidad. Manuel, ¿qué podrías decirnos de esta relación justamente? La empresa siempre va más rápido, por supuesto, la universidad va a otro ritmo por muchas razones, pero ¿cómo podríamos tener un equilibrio? Por supuesto, no vamos a correr al ritmo que la empresa va, ni queremos que ser tan lentas a veces las universidades, porque hay procesos, hay procedimientos que se tienen que cumplir. ¿Cómo podría haber una mejor relación, tal vez, ¿cómo podríamos imaginar esa relación? Sí, yo creo que yo creo que estamos en un problema grande, porque tenemos a la escuela como una institución fundamentalmente cristalizada en su forma actual por el siglo XIX, y estamos trabajando con muchachos y muchachas del siglo XXI. Entonces, digo, si yo me acuerdo que cuando estudié trigonometría, yo decía, ¿y para qué me va a servir el seno, el coseno, la tangente, etcétera, ¿no? Y decía, bueno, porque fanerógamas y criptógamas me las podía aprender de memoria. Es decir, lo que yo creo que hay que aprender de lo que Juan nos dice es que creo que lo que está en crisis es la forma en que está organizada la enseñanza en las universidades. Seguimos pensando que en la universidad enseñamos a ser abogado, o enseñamos a ser ingeniero, o enseñamos a ser sociólogo, o enseñar. No. A mí me parece que, contra más pronto nos demos cuenta que ese modelo ya es un modelo que no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque, ya sea la industria, pero hablemos en términos, si quieren, sociológicamente más amplios, el espacio de la economía está requiriendo, y de la economía, de los servicios, de la gestión pública, de todo, está requiriendo habilidades y capacidades que no pasan por la conformación de un abogado chiquito que sacamos y que luego con la práctica se haga grandote. No, ni un ingenierito, ni un sociólogo pequeñito, no, no, no. Entonces, creo yo que lo que nos está retando la situación actual es a eso. Recuerdo muy bien, creo que a nadie se nos va a olvidar la pandemia. Y ahí discutí alguna vez con el secretario de Educación de ese entonces, Esteban Moctezuma, que decía, es que vamos a hacer la escuela en casa. Y yo le decía, ten mucho cuidado. Terminó llamándose Aprende en Casa. Y se me ocurrió decirle, tenemos un problema que puedo frasearlo de esta manera. Estamos confundiendo la educación a distancia, que es un proceso muy complejo, que es la construcción de una plataforma pedagógica específica diseñada para personas que tienen capacidad de ser autodidactas, con una escolarización remota de emergencia. ¿Qué hicimos en la pandemia? Fingimos que a través de estos medios
había un salón de clase y seguimos echando el rollote que echamos, y al que repetía bien lo que yo decía le ponía 10, y al que no lo repetía bien le ponía 6 o 5 si estaba enojado. Estoy exagerando. Lo que quiero decir es, no es trivial lo que ha cambiado el mundo. Y nosotros seguimos en las primarias, secundarias, en las prepas, y sobre todo yo creo en la universidad, pensando que debemos especializar, cuando yo creo que lo que tenemos que hacer es generar el desarrollo fuerte de estas habilidades que llaman blandas. No sé si en esto coincida que así se llaman bien, Juan, tú me corriges, pero esas habilidades de pensamiento, esas capacidades de relación con instrumentos que nos acercan a obtener el conocimiento, ya no solamente en la escuela, sino en otros lados, etc. Si desarrollamos eso, dejaremos de especializar para un mundo que ya pasó cuando ellos salgan, y les daremos condiciones para que en el espacio económico, industrial, productivo o de gestión pública, ahí pues se apliquen, y al aplicarlas van a poder ser muchísimo mejores actores en la producción del bienestar, en la producción de bienes y servicios. Interesante, Manuel. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, pero regresaremos justo con estas habilidades blandas. Quédense con nosotros aquí en Diálogos Educativos. A mi parecer, es muy importante el alfabetismo digital. En la era en la que vivimos, los conocimientos se generan muy rápido. Lo que hoy era actual, mañana quizás ya no. Entonces, tener esta flexibilidad usando las herramientas digitales para mí es crucial, sobre todo en esta era de cambio climático. Y en ese sentido, creo que también es importante pues la empatía, ¿no? Es algo que a veces nos estresa mucho, nos produce mucha ansiedad quizá pensar en este tipo de situaciones. Entonces yo creo que las universidades tienen que también ser un poco flexibles, tener más empatía para nosotros incorporar esto en los currículums. Y como mencioné, estrategias digitales y sobre todo de cooperación y de colaboración. Vivimos en una era donde la colaboración, cooperación internacional es básica, sobre todo para problemas tan globales como el cambio climático. Entonces yo creo eso es indispensable. Para mí lo más importante sería trabajar en cultura de la paz en cuanto a todas estas herramientas que pueden tener todos los estudiantes. Bajo condiciones, bueno, de cambio climático se esperaría que también va a generar muchos conflictos. Entonces, yo creo que es importante que trabajemos como en colaboración, que todos los también estudiantes se enfoquen a dar soluciones a problemáticas locales, también desde un enfoque como más, con menos discriminación, también tratando de reducir la brecha educativa, tanto de las comunidades rurales como las comunidades urbanas. Se está viendo que hay mayor población urbana que población rural, y entonces esos grupos son como más vulnerables, y también como no perderlos de enfoque, ¿no? Dar estas soluciones no desde la mayoría, sino también mantener como en vista a estos grupos minoritarios. Regresamos aquí a este diálogo educativo que estamos teniendo acerca de la inclusión de habilidades del siglo XXI en el currículo, en la educación superior. Estábamos con las habilidades blandas y tenemos pues muchos factores. Primero, la velocidad a la que están llegando estos cambios tecnológicos, y por un lado, habilidades blandas, pero por el otro, inteligencia artificial para la investigación. Y por un lado, cultura de la paz, nos mencionaban en los testimonios. Y por el otro, tenemos abundancia de elementos tecnológicos y la parte pedagógica que mencionábamos antes. ¿Cómo con todos estos elementos podríamos imaginar una formación docente para conformar todo esto? ¿Cómo podríamos combinar esto para proporcionar a docentes una formación continua? No sé si Juan quisiera comenzar en esta ocasión, por favor.
Sí, claro, como decían los especialistas en estas cápsulas, yo creo que son tan importantes incluir estas habilidades blandas como estas habilidades básicas digitales, porque existe una brecha digital tanto en los alumnos como en la población docente. Además, creo que en la población docente, además de la brecha digital, existe una brecha generacional. Y por lo tanto, creo que es muy, muy importante que la información docente incluya microcredenciales o certificaciones que permitan el desarrollo de estas habilidades digitales básicas. Pero también es importante que dentro de las actividades docentes que se llevan a cabo día a día con los alumnos, dentro de la facultad, se fomente el uso de herramientas digitales. Cosas tan simples como el uso de calendarios digitales para programar tareas o actividades o comunicarse con los alumnos o entre los profesores utilizando documentos digitales o otras apps o aplicaciones. Yo creo que es importante tener como esta visión holística de que esta brecha digital se va cerrando conforme implementemos el uso de estas herramientas digitales en el día a día. Para nuestra audiencia, Juan, cuéntanos, ¿qué son las microcredenciales? ¿Son credenciales chiquititas? Son cursos, son contenidos educativos que, si bien no es una formación académica que otorga un título universitario o una credencial, digamos, una credencial grande universitaria, son estos entrenamientos que tal vez un profesor universitario no necesita volver a estudiar una licenciatura en ciencias de la computación, pero puede tomar cursos más enfocados para aprender a utilizar estas herramientas tecnológicas o cualquier otra habilidad que se pueda dividir en estos pequeños segmentos, digamos, más compactos de educación. Muchísimas gracias, Juan. ¿Qué opinas, Manuel, de estas certificaciones más enfocadas, que era algo que también mencionabas, ¿no? Estas habilidades enfocadas y ofrecerlas como posibilidad de certificación. ¿Podría esto ser una solución para la formación docente? Sí, sin duda. Juan hizo una distinción sensacional al juicio. Hay habilidades blandas, pero hay habilidades básicas. No, y no hay que confundirlas, porque seguramente Juan podría precisarlas más y me voy a callar porque de lo que no sabes es mejor guardar silencio. Pero hizo esa distinción, y esa distinción no es trivial. Ahora, yo creo que la idea de un curso de un semestre en el cual hay que hacer... Es decir, tenemos que empezar a decir que eso que pensábamos que era inmutable, pues no, tenemos que tener muchísimo más, ¿qué diría yo? Estamos bailando una música muy estática cuando el ritmo del mundo está, pues, de la salsa y el merengue y para adelante, en el sentido de que requiere mucho movimiento. Y quisiera yo decir que hay algo que nos corroe, así como considero que la falta de preparación pedagógica no nos ayuda y hay que corregirla. Ahora, la falta de preparación de alfabetización digital, ¿no? Creo que es muy importante que nos ayuden, sobre todo para reducir esa brecha. Y los mejores ayudantes para que se reduzca esa brecha son los muchachos y las muchachas, ¿eh? A mí me ponen unas educadas, ¿no? Digo, de todos modos, yo los califico. Eso sí, no lo he soltado, ¿no? Pero nosotros teníamos y estamos sostenidos sobre una cosa muy peligrosa, que sería el IMC. No se preocupe, no es el índice de masa corporal. No, es el individualismo meritocrático competitivo. La escuela y muchas zonas de la sociedad en que vivimos nos han orillado o nos han dicho que el camino es tú haz tu camino a través de méritos, ¿no? Y compite. Cuando creo que estas habilidades básicas y digitales del siglo que estamos viviendo están pidiendo a gritos la capacidad de trabajar con otros. Ese trabajar con otros no es solamente una cuestión de cómo se aprende, sino también cómo se comprende la formación universitaria.
En otras palabras, quiero añadir a lo que Juan, si me permite, dijo de habilidades digitales y habilidades básicas. No les llamaría habilidades, pero creo que se requiere enfatizar muchísimo la solidaridad cognitiva, si se le puede decir así, y la ética. Este es un mundo en el cual o afianzamos una fuerte ética de cooperación, una fuerte ética de reconocimiento al otro, o estas habilidades se pueden convertir en estrategias para camuflar nuestra ignorancia, ¿no? Así como Fernández Editores, cuando hacía los Fernández Editores, era una cosa que vendía unos cuadernitos de los huesos del oído medio, y los recortábamos y decíamos que ya sabíamos del oído medio y no sabíamos nada. No, sí, esos camuflajes siempre han existido y existirán, pero a lo que me refiero es que este nuevo espacio industrial, productivo, social, requiere abandonar ese individualismo, comprender que lo meritorio no es cuántos codazos puedo yo dar para llegar primero, sino cómo podemos colaborar y luego cómo podemos hacernos cargo de lo que nosotros hicimos, diciendo con precisión y con decencia de dónde proviene, ¿no? En cierto modo, creo que hay una habilidad digital, una básica, y creo que debe haber una habilidad ética que comprenda, como dijo el poeta Octavio Paz, que para ser yo he de ser otro, salir de mí, saber entre los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. En este mundo nuevo, los otros me van a dar la plena capacidad de aplicar las habilidades digitales y básicas sobre la base de una honradez intelectual. Qué interesante, Manuel. Muchísimas gracias. Porque esta solidaridad cognitiva, a lo mejor esto me recuerda un poco el concepto de convivialidad de Iván Illich. ¿Cómo lograr un aprendizaje que permita estos encuentros humanos y que no las tecnologías nos hagan burbujas independientes en este buscar ayuda? Tengo mi chatbot que me apoya y ya no necesito del equipo o de los colegas para realizar una práctica. ¿Cómo se da esto, Juan, en los MOOC, en los cursos masivos? ¿Cómo se podría buscar este apoyo de los chatbots, por ejemplo, que ahora apoyan los cursos de Coursera, pero también aprovechar esta masividad en los cursos masivos en línea? Tenemos un ejemplo de poder entrar en contacto con personas que están en todos los continentes. ¿Cómo observas esta relación de tener los contenidos, pero fomentar una solidaridad cognitiva, para usar el término de Manuel? Yo creo que es uno de los mayores retos de la educación en línea. Hemos hecho muchos avances en los últimos 5 años, sobre todo a partir de la pandemia y a partir del uso de la inteligencia artificial generativa. Pero sí nos queda un camino muy largo por recorrer, porque si bien existen dinámicas como los foros de discusión, en donde los alumnos pueden interactuar en estos foros, en donde uno emite una opinión y luego los otros alumnos tienen la oportunidad de opinar sobre lo que el otro alumno dijo. También existen herramientas en donde los alumnos se califican entre sí y dan retroalimentación acerca de las tareas o de las actividades que los otros alumnos mandan a través de estos cursos en línea. Todavía creo que hace falta mucho por hacer para realmente lograr esta convivencia más real. Y no solamente en la educación en línea. Yo trabajo, mi puesto es 100% remoto y estamos buscando constantemente formas en las que podamos convivir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros directivos, con las personas que nos reportan, en cómo poder vivir esta profesión remota y precisamente lograr esta solidaridad cognitiva dentro del trabajo y también en el aula. Hay, por ejemplo, experimentos de redes sociales tipo Facebook o tipo X o antes llamado Twitter, pero únicamente para la educación. Entonces yo creo que se está haciendo desarrollo, estamos aprendiendo y vamos a aprender todavía mucho más en los años que vienen de cómo podemos integrar esta convivencia
al mundo digital, que ya existe, pero ¿de qué forma lo podemos potencializar y hacer útil dentro de la educación? Claro, pareciera que, bueno, sabemos qué falta, pero esto no es un problema de solo los contenidos. Aquí también nos tendrían que apoyar las plataformas, la parte administrativa, la parte económica. ¿Cuáles son los desafíos de estas distintas áreas para integrar nuevos currículos universitarios? Que no solo es el contenido, sino también hay una parte de administración, de gobernanza de las universidades. ¿Qué podrías decir a este respecto, Manuel? Bueno, decía mi abuelo que es mejor ser historiador que profeta, porque tiene una frase muy bonita que decía que prever es difícil, sobre todo si se trata del futuro, ¿no? Y pues tenía toda la razón. A ver, me parece que hay algo que yo llamaría ductilidad o algo así como disposición abierta a, por ejemplo, romper con la idea de una clase. Hay incluso estrategias pedagógicas del aula invertida, hay posibilidades. Por ejemplo, el semestre pasado les dije a mis estudiantes, oigan, vamos a hacer un examen, y qué curioso, ¿no? Les dije, en esta época digital y tal, que vamos a hacer un examen a mano. Bueno, los pobrecitos, como a los 2 minutos de estar escribiendo, hacían así, ¿no? Es igual que mi nieta que toma un libro y hace así, ¿no? Como le quiere pasar como si fuese una pantalla touch. Entonces, a ver, yo diría, abrámonos, hablemos. Lo que decía ahora Juan en términos de la solidaridad, yo a eso me refería. ¿Cómo hacemos más solidarias las actividades en lo presencial? Luego, ¿cómo hacemos más solidarias las actividades entre aquellos que tienen esta maravilla de vocación que Juan tiene de generar nuevos espacios y nuevas modalidades de aprendizaje? Porque estoy seguro que como para diseñar apps y todas estas cosas, se trabaja en grupos, digamos, lo más contrario que he visto a la rigidez de una escuela fue una vez que pude entrar a una oficina de Google y me di cuenta que tenía tapetes, sillones, punching bags para cuando te estás enojando, en vez de golpear a tu compañero, darle un llegue al, porque no te sale el algoritmo, etc. O sea, vamos a tener que modificar y sobre todo vamos a tener que hacer algo que es fundamentalmente un compromiso ético y también pedagógico y académico. Creo que vamos a tener que soltar lo que consideramos seguro y lanzarnos como si tuviésemos 18 años, porque no importa los años que uno tenga, lo que importa es lo que esté uno dispuesto a abrirse, porque ahora sí que, como diría Monsiváis, en muchos aspectos, yo se los comparto como profesor con algunos años más, o yo no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo. Si no entendemos que es de ese tamaño la transición en que estamos, que está en crisis la forma de relación política, que está en crisis la forma de muchas cosas, bueno, hay que desescolarizar, tú citaste a Ivich, hay que desescolarizar la educación para educalizar, ¿no?, a la escuela, ¿no? Les parece una paradoja, pero yo sí digo, abrámonos, escuchémonos y sobre todo aceptemos que el error es una fuente muy importante de aprendizaje. La escuela cree que es acumular aciertos. No, compartamos nuestros errores, compartamos nuestras fallas, compartamos nuestra ignorancia y juntemos, así, usted está juntando a un profe como yo con Juan ahora, con tu mediación tan bonita, y decir, pensemos, yo no tengo claro cómo viene el futuro. Lo que sí tengo claro es que si no estoy más suelto y más dispuesto a soltar, más budista, digamos, si me voy a un desapego de las formas en las que fui formado y he formado personas o he deformado personas, si no me suelto ahí, no vamos a tener futuro. ¿Cómo viene el futuro, verdad? Y sin tener turbante y sin tener una bola de cristal.
Tenemos algunos artículos, por ejemplo, como uno reciente que acabo de leer de José Joaquín Brunner, justo tratando de imaginar la educación superior, y el cierre del artículo fue un poco desesperanzador porque él dice que, bueno, que no esperemos innovaciones disruptivas de esas que cambian todo en nuestro contexto, en Latinoamérica, ¿no? Que pues esas innovaciones seguirán estando probablemente en, él ve estos dos ámbitos, en Estados Unidos y China, como el siguiente contrapeso. Y que aquí en Latinoamérica, en nuestro contexto, lo que vamos a ver son innovaciones incrementales, probablemente. Un análisis muy, muy interesante. ¿Qué opinas, Juan? ¿Dónde están esas innovaciones disruptivas que pudieran o desescolarizar o llamarnos a una comunicación diferente que pudiera dar nuevas formas de escolaridad? Yo de verdad veo un panorama mucho más optimista. Con las universidades en la región, en Latinoamérica, que he tenido la oportunidad de trabajar, la verdad es que veo que están empujando muchas, muchas iniciativas muy disruptivas, incluso a comparación de aquellas que están sucediendo en Estados Unidos o en Reino Unido. Hay desafíos, ahorita que estabas hablando de los desafíos en distintas áreas, sobre todo en el área administrativa, creo que hay muchos desafíos en la región por cuestiones de regulación, de legislación, de acreditaciones. Pero yo creo que el desafío más importante está en la academia misma, en las facultades, en los institutos académicos. Yo creo que ese es el desafío más importante, en cómo impulsamos a esta formación docente para que también pueda ser disruptiva, ¿no? Los avances tecnológicos actuales son sumamente disruptivos. Sí, yo creo que efectivamente estamos en una crisis debido a la introducción de la inteligencia artificial generativa dentro del aula, pero también hay muchas oportunidades, ¿no? Entonces, a mí me emociona pensar en cómo la academia puede ser tan disruptiva como la tecnología y todo lo que eso puede implicar. Pero para eso yo creo que tenemos que preparar a nuestro cuerpo docente promoviendo el uso de estas tecnologías, pero repito, sin descuidar esas habilidades básicas o esas habilidades blandas que yo creo que siempre tienen que formar parte del currículum. Y también hay que tomar en cuenta los desafíos económicos, ¿no? Porque y eso también yo creo que está relacionado con nuestra región. Si queremos cerrar esta brecha digital, es indispensable que las partes más vulnerables de nuestra población tengan acceso a estas nuevas tecnologías, tengan acceso a Internet y que los profesores estén capacitados para enseñarles a los alumnos cómo funcionan estas tecnologías, qué beneficios traen su uso en el día a día y los riesgos que también conllevan estas herramientas. Totalmente, pues tenemos mucho, mucho trabajo en las universidades. Me gustaría que cerráramos esta conversación con una reflexión final de parte de cada uno de ustedes. Manuel, si fueras tan amable, ¿con qué podríamos irnos para pensar en este currículo que deberíamos tener hacia ya bien avanzado el siglo XXI? Yo te lo diría de una manera así, muy sucinta. He tenido oportunidad de ser también como discípulo, por amigo, de un senador, ex senador chileno, que me dijo: Manuel, en el mundo actual, la disputa es por la atención de las personas. La gran batalla es por captar la atención de las personas, ¿no? Las apps y los algoritmos están tratando de captar nuestra atención. Bueno, yo propondría que nos sentemos a pensar, los académicos, las académicas, con ayuda de personas como Juan y otros que son sabios en esto, y digamos, ¿y cómo hacemos para que la escuela o la actividad educativa capte atención y no sea una cuestión espantosa en la cual hay que estar en una clase de 2 horas escuchando a un señor que habla y habla y habla y habla y habla, escribe cosas en el pizarrón y luego me pone 10 si repito lo que él quiere que repita? Es decir, no estamos captando la atención, estamos obligando a que estén sentados. Si nos ponemos como reto jugar en el nuevo campo, que es
el captar la atención y hacer de la educación un acto de bienestar, de gozo, también de trabajo, ¿eh? porque también hay que echarle ganas. En fin, yo diría que por ahí hay muchas herramientas y dispositivos que están ganando la atención de las personas, y la escuela está quedándose como algo a lo que se tiene que atender por obligación. Y cualquier cosa que se haga por obligación es algo en el que no vamos a poner entusiasmo. Muchísimas gracias, Manuel. Claro, esta distracción, estar en varias cosas a la vez y no tener esta atención focalizada, ¿no? Muchísimas gracias. Juan, por favor. Yo estoy completamente de acuerdo, la verdad. Yo creo que eso es muy importante. Estaba ahorita que estaba mencionando esto el doctor Manuel Gil Antón. Yo recordaba cuando empecé a dar clases, yo trataba de diseñar y de enseñar mis cursos como a mí me hubiera gustado que me hubieran dado esas clases todos mis profesores, ¿no? Todas mis clases. Obviamente tomando en cuenta las diferencias en los procesos de aprendizaje que puede haber con los distintos alumnos dentro del aula. Pero ahora creo que no solamente es una cuestión de vocación o de cómo uno hubiera querido que le enseñara la clase. Yo creo que los profesores, los maestros, los docentes, ahora también tienen como esta misión de mantenerse a la vanguardia en el uso de estas herramientas tecnológicas, que sí pueden tener un uso didáctico dentro del aula, pero muy probablemente también sean la forma de introducir estas herramientas a los alumnos que posteriormente van a usar a lo largo de su misma educación o en su entorno laboral. Y muy importante, yo creo, el tener estos diálogos, el tener estas conversaciones de distintas disciplinas, de distintas generaciones de profesores, de docentes, es sumamente importante para lograr avanzar en cómo introducimos las habilidades que nuestros alumnos necesitan para su desarrollo profesional. No creo que sirva mucho seguir estando en negación del uso o la prohibición de la inteligencia artificial generativa, sino más bien creo que tenemos que empezar a platicar en cómo vamos a incorporar estas herramientas en el día a día en la academia. Muchísimas gracias, Juan. Y exactamente aquí ya Manuel nos ponía el ejemplo de pues estar al día con la investigación y la inteligencia artificial generativa. Hay muchos MOOC donde podemos seguirnos formando en este aspecto. Y agradecemos profundamente, de verdad, Manuel, Juan, que nos hayan compartido su experiencia y su visión acerca de cómo pueden seguir estos diálogos educativos. Muchas gracias.